Hay una pequeña trampita. Vale, vuelvo. Aquí un objeto también. Y por una llena. A ver, os digo dónde está la trampa. Vale, como tengo el anillo de ladrón, todavía no me han enfocado. Pero, si no recuerdo mal, justo ahí en esa escalera, que no sé si están de... No, no se han movido. Justo ahí debería haber un enemigo, que creo que no lo vemos por la distancia de visión. Me acerco un poquito. ¿Lo ves ahí, no? ¿Lo ves ahora? Vale, perfecto. Hay dos maneras. O os pegáis y le pegáis aquí a distancia. Si os matáis a distancia no tenéis mucho problema. Pero luego, ese láser lo podéis también evitar de una forma. Pero bueno, esto me estoy arriesgando demasiado. Pero bueno, quiero enseñar también aparte. No, aquí ya directamente no. Cuando está abajo. Vale, cuando está en la parte más baja de la escalera, al principio, si vais corriendo y os pegáis a su cuerpo, podéis evitar ese daño, por así decirlo. Vale, no, mientras no le pegáis, claramente. Tenéis que ir corriendo y creo que más o menos quedaréis por aquí, si me equivoco, justo al lado del cuerpo. Y el daño, o sea, ignoraréis el láser, por así decirlo. No veo un carajo. Vale. Este es igual. ¿Veis? ¿Lo que os digo? Me he pegado su cuerpo y ya está. ¡Epa! Que mata. Aquí tenéis una daga. Cuidado, porque esas risas, ya me acuerdo de ellas. Y aquí también un espectro de la sombra. Ahí está. ¿Dónde está la parca? Sé que estaba por aquí cerca. No la veo desde aquí. No. Ah, mira, estás ahí. Bueno, ha tirado abajo. No sé si muere. Lo mejor es matarlo con flechas. Sí, ha muerto, vale, perfecto. Una vez que muere la parca, como os dije, mueren todos los espectros, pero aún hay más, ¿eh? No os preocupéis, porque ahí más adelante hay un par de ellos más. Como ahí hay unos ahí vivo. Pero no lo maté todavía, ya que en lo que llegamos hasta allí volverá a renacer. Pero como digo, una forma bastante fácil, entre comillas, de ganar almas es en la parte de arriba, o podéis hacer toda una exploración hasta aquí abajo y pillarlo. Aquí hay dos espectros más, que no los veremos. ¿Vale? Pero los escucháis, ¿verdad? Bien. Eso de ahí son unas que hierbas, pero es una pequeña trampa que hay. En cuanto me acerque, veréis que me salen por la espalda. Acá ya escuchaste la risa, ¿no? Lo que os decía. Vale, son esos dos. Que esos son los guerreros de las sombras, creo que son también. O algo así se llamaba, si no me equivoco. Os digo, mucho cuidado porque son enemigos casi prácticamente invisibles. Tenéis que fijaros bien para verlos. Pero os pueden hacer la puñeta bastante grande. Bien, gracias al escudo también me voy generando vida. Que le quieras o no es un plus para esta zona. Paso de las mantas de rayas. Y bueno, una cosa bastante peculiar. Como os dije, esto está separado completamente de Boletaria. Estamos prácticamente en una isla. ¿Vale? Esto no tiene, lo que os dije, no tiene mucho que ver con Boletaria en ese sentido. Y bien, una cosita. Esta zona de aquí que vemos ahora tan libre, sin enemigos y sin nada, si venéis en tendencia pura negra, aquí habrán varios esqueletos. Ahora creo que había, si me equivoco, aquí hay un esqueleto dorado en Black Phantom, igual que los esqueletos dorados, exactamente iguales, pero en Black Phantom, o sea, pegan más y aguantan más. Y aquí, justo en la puerta, mirando hacia allá, tendréis un Black Phantom de dos katanas, que prácticamente si os pilla bien, os podéis despedir. Pero tiene una gran posibilidad de soltar objetos que necesito para mi katana. Así que creedme que esta va a ser una de las primeras zonas que subiré a tendencia negra pura en cuanto termine lo que sería matar a los bosses y conseguir la primera... Joder, el primer evento de tendencia blanca. No. Mal sitio. A ver, lo matamos con flechas, creo que vamos antes. Sí, dos flechas. Perfecto. Aquí hay más, compañeros. Cuidado, porque justo aquí, mirando la esquina, hay otro enemigo. ¿Vale? Y justo a su izquierda tenemos a la parca. Coño, qué mala puntería. Tengo que matarlo rápido porque detrás mío viene el otro tío. ¿Veis? Muere.
Vale, tú mueres y tú mueres a la continuación, ¿verdad? Adiós. Perfecto. Fijaros el porrón de almas que he sacado desde arriba hasta aquí. ¿Vale? Son bastantes. Son 31 almas, 31.000 almas que tenemos ya a saco, ¿eh? Y eso que tengo ya el anillo de avaricia puesto. De la codicia. Pero vamos, es un porrón de almas. Eso sí, matar siempre a las parques cuanto antes, ya que os quitarían todos los enemigos de la zona, básicamente. Y llegamos casi que al... A ver, aquí tenemos un objeto, el mazo de célebre. Por aquí no hay nada. Y llegamos a la última zona previa al boss, que como dije, esta sí es una zona bastante sagrada, en el sentido de que... Bueno, ahí tenemos un nuevo enemigo que os presentaré, por así decirlo. En el sentido de que aquí es donde ya prácticamente llegaban los cuerpos con las almas, básicamente, antes de pasar a lo que sería el dios de las tormentas, ¿vale? Hay que pasar una pequeña prueba. Esto, cuidado, porque explota, como vemos. Pero tiene una peculiaridad que una vez que explotan ya no aparecen más, así que si lo conseguimos hacer que reinten todos, podemos liberar esta zona de su influencia, básicamente. Bien, aquí tenemos varias babosas. Vamos a coger esos objetos rápidamente, pero eso sí, voy a matar a las babosas a distancia. Esas babosas, si os pillan con un especie de ácido que tienen, os pueden bajar la durabilidad del arma y armadura, cosa que es bastante jodida. Y el agua aparte nos hará movernos más lentos, así que cuidado al bajar ahí. Si podéis matarlos con flechas como yo o con magia, perfecto. No quiero gastar tampoco muchas flechas, ya que para el boss las voy a necesitar, porque este boss tiene el boss que viene a la zona, es muy muy fácil si tenéis magia o arco. Aquí la gente llega muerta, por así decirlo, los héroes. Este no explota. Bueno. Y como vemos, aquí tenemos a uno de ellos. Lo que sería un héroe. Bueno, no, este no es un héroe, en verdad. Un verdadero héroe lo encontraremos más adelante. Lo que ellos consideran un héroe de esta zona. Vamos a coger todo lo que han dropeado, que son materia pegajosa blanca. Si queréis coger cosas para embuir el arma, aquí es una buena zona para farmearlas. Y también nos sueltan piedras. Sí, fragmento de piedra sanguijuela y aparte la materia pegajosa blanca. Empezar secreto más adelante. Ah, vale. Esto es para subir simplemente. Vale, podemos bajar o subir por aquí. Esto la verdad no lo sabía, acabo de descubrir ahora mismo. También te lo digo. Bien, si vienen por esta zona. Estos objetos no son nada peculiares, en el sentido de que no son nada importantes. Pero bueno, ya que estamos, los cojo y os los enseño. A ver, tú deberías explotar. No explotas. Vale, pues nada. Si no explota, no hay problema. Cuidado con esas explosiones porque pueden quitar mucha vida. Fragmento de piedra luna, piedra sanguijuela, como veis. Lo que os digo, con un mínimo de suerte, que tengáis su vida, podéis farmearlo aquí sin muchos problemas. Vale, esto no hay nada. Pensaba que estaban vivos, pero no están. Ya maté antes. Lo que brillan demasiado. Demasiado para mi gusto. No apenas veo nada. No sé si están dando objetos o simplemente son tan blancos que no estoy distinguiendo si tienen o no. Objeto aquí delante, exacto. El más soldado celebrado. Y más babosas. ¡Mierda! Yo sabía que por detrás iba a venirme una de esas almas. Y no estoy seguro si viene otra más, ¿eh? Pero bueno, voy a matar a las babosas rápido. Como digo, para farmear lo que es materia pegajosa blanca. Y eso es el ácido que os digo. Si os pilla, os rompe el arma. Y piedra sanguijuela, esto es uno de los mejores sitios. Piedra sanguijuela son para las armas que sean hemorrágicas. Que hagan hemorragia, perdón. Y tengáis devolviente. A ver, la cubillada hace daño de hemorragia. Pero luego, si la mejoras a creo que es sangre o algo así, ¿eh? Y necesitas esas piedras para mejorarla todavía más. ¿Vale? Y pues llegamos a ser un 300% de daño sangrante o cosas así. Pero bueno, algo bastante importante, lo que os decía. Aquí tenemos la otra katana, muy 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 interesante, la sin puñadura, y el anillo del Ronin. Esa katana la podemos conseguir de dos formas. Una, aquí, que es la más fácil. O dos, nos la puede soltar en tendencia negra oscura el NPC de esta zona, ¿vale? Que digamos es la tendencia de este mundo. Os enseño la sin puñadura, ¿vale? Cuando vemos el escalado es bastante bueno. Pero de momento estoy comprando con la Uchi Katana afilada más 2. Ojo, está mejorada con el tema de afilado, por lo tanto, darse más daño ya que escala más en el sentido de destreza.
Cuando suba más 5 llegará hasta más a S de destreza, así que va a ser bastante buena si consigo subir. Pero sin empuñadura tiene, sin embargo, que de entrada tiene un escalado de B. Y tiene lo mismo, 180 de sangrado, pero tiene mayor escalado que la otra, que la Uchigatana. En cuanto a requisitos, son prácticamente iguales, pide un poco más de destreza, pero pesa menos, ¿vale? Y hace más, como vemos, hace más daño. Pero lo peculiar de esta katana es que el problema es que cuando pegamos con ella, nos hacemos un pequeño porcentaje de daño. Creo que es un 2% de vida que tenemos, algo así. Bueno, vamos a leer la descripción para que lo veáis. Una Uchigatana carente de empuñadura. Básicamente lo mismo que Uchigatana, pero sin la empuñadura. Como solo tiene un par de hilos, por así decirlo. Su hoja parece estar ligeramente húmeda. Esta arma fue forjada por un famoso espadero en un país lejano. Siempre las katanas y todo eso siempre ponen algo en plan de un país lejano, ¿veis? Una katana de hoja fina y afilada forjada en un país lejano, ¿vale? Eso quiere decir simplemente otro país. No tiene nada que ver con Boletaria, ni mucho menos. Como es necesario empuñarla por la hoja, es un arma extremadamente difícil de manejar, que suele infligir daños a quien la blande. Os la enseño para que la veáis. Básicamente es igual que la Uchigatana, como os dije, pero sin el mango, ¿vale? Pero cuando peguemos, ahora no hace nada porque no estoy pegando a un enemigo, pero cuando pegamos a un enemigo, a ver si encuentro una babosa por aquí, veréis que me pierdo un poco de vida. Lo que pasa es que como tengo el escudo, mira, aquí hay enemigos. ¿Veis lo que pierdo de vida? Vale, pero como vemos, pega mucho daño y deja sangrado también muy fácilmente, ¿vale? Pero es una buena arma. Lo que pasa es que eso, claro, si tenemos el anillo y el escudo de adjudicador, lo que perdemos de vida lo recuperamos al momento. Así que no está nada mal. Es un buen combo en ese sentido. Pero yo voy a cambiarme la hora, ya que no tengo suficientes cosas para curarme. Y ahora mismo no estoy como para eso. Ya tengo el anillo de ladrón. Aunque ya el anillo de ladrón puedo quitarme el pastosón y puedo ponerme el de regeneración si quisiera. Intenté esquivarlo, pero no. No hizo falta. Creo que queda un objeto más. Ahora. Quiero quitarme eso de encima por si vengo aquí más tarde o lo que sea. Aquí no hay nada. Vale, ya está toda zona. Creo que hemos cogido todos los objetos. Otro objeto que haga. Otro de esos que acaba de morir. Vale, pues ya está. Simplemente ya hemos terminado de explorar esta zona. Hemos cogido todos los objetos. Pasamos por aquí. Esto que hice aquí. Este lugar es seguro. Bueno, sí, lo que tú digas. Ah, no, mira, me quedan aquí un par de babosas más que, bueno, puedo matarlas. Lo que eso sí, con arco. Recordar que en Demon Soul no tenemos ataque en caída, lo cual es una pequeña problema, por así decirlo, ya que podríamos matarlo sin problemas si tuvieran ataque en caída desde aquí. Pero como no lo tiene, bajemos normalmente. ¡Epa! Ahí está. Vale, ya hemos quitado prácticamente a todas eso. Tenemos que tener un enemigo, lo matamos sin muchos problemas. Vemos la diferencia de daño que hago de una espada a otra. Y aquí tenemos el último objeto que falta por coger, que es una piedra de ojos efímeros. Efímeros. Todo ese efímero. Vale, ahí queda la última alma dando vueltas, pero ya tenemos cogido todos los objetos, así que no hay problema. Bien, una peculiaridad aquí en esta zona es esto. Vemos aquí almas. Almas sueltas, restos de almas, mejor dicho. Y estos son básicamente personas que han intentado llegar hasta, como yo, básicamente, hasta lo que sería el dios de las tormentas, pero por métodos no normales, como yo estoy haciendo básicamente, cargándome de adjudicador o simplemente pasando de él y demás. Y hasta aquí han llegado, básicamente son los restos. No sé si es que estos cuerpos lo has puesto aquí a dedes el boss que viene un poquito más adelante, o simplemente es que llegaron aquí y murieron. No, para mi gusto simplemente es que eso, que el boss que viene más adelante no considero digno de llegar hasta ser, de llegar hasta el rey de las tormentas, y dejo aquí todos los cuerpos tirados junto con los restos de armas. Vale, pues continuemos. Una zona bastante larga, la verdad, si ponemos a explorarlo todo. Pero bueno, aquí ya tenemos la niebla del boss. La atravesamos sin ningún problema. Y aquí sí tenemos lo que sería un héroe de las tormentas, ¿vale? Un héroe que ha llegado hasta esta zona y le falta ya nada más que la última prueba. Estamos justamente en la parte baja, no lo miré antes, pero si recordáis, justo ahí arriba tenemos el puente donde pasé, ¿vale? Y luego matemos a las parcas y todo eso. Pues vale, estamos en la parte baja. Cogemos esto, alma de soldado legendario, lo que os dije. Y como vemos aparte, en los laterales tenemos lo que sería los esqueletos, ¿vale? Una especie de esqueleto. Tranquilo, eso no van a revivir, ni mucho menos. El boss es eso que está ahí. ¿Veis? Una especie de, no sé si se ve muy bien, especie de guerrero incrustado en la piedra. Bueno, pues ese va a ser el boss. Vamos a ver, vamos a sacar un poquito más para que se haga la animación y así poder verlo mejor.
Y aquí tenemos la última gran prueba. Un boss, pero esta vez es ciego. ¿Vale? Este boss se guía por el sonido. El anillo ladrón aquí es vuestro aliado, os lo digo desde ya. Y un arco con flechas también lo es. Mucho cuidado a sus ataques, que aunque no nos vea, nos puede oír, ¿vale? ¿Veis? Suele hacer ataques más o menos siempre apuntando hasta nuestra dirección. Pero como os digo, cuando disparemos, ¿vale? Podemos disparar sin problema. Pero cuando grite, no peguéis, ¿vale? Os paráis, paráis el ataque. Porque si no, os detrará, irá corriendo hacia donde estáis ustedes, ¿vale? Tiene diferentes ataques. Uno es simplemente ese. Mira, a ver, le acabo de pegar. Normalmente suele venir corriendo. No, hace un ataque en salto. Y me he cubierto con la columna. Voy a alejarme. Cuando tengo el anillo ladrón y tengo una armadura pesada, no debería escucharme. Aquí tenemos la parca que cayó desde arriba. Vale, que la matamos antes, para que veáis que está todo relacionado, como os dije. Y como digo, esto es un boss relativamente sencillo, que tenemos que ir con calma, pegarle a lo mejor dos golpes y ya está, ¿vale? Pero veis, ese ataque en salto, mucho cuidado con él, ya que si nos pilla, yo creo que nos mataría. Vale, ahí vuelvo otra vez a dar la vuelta. Le dimos flechas sagradas. Lo mejor es darle una flecha, porque le... A ver, ahí. Y paramos. Vale, cuando grita, no os movéis y no os escuchará, ¿vale? Y no habrá problemas a dispararle. Como vemos a distancia, es bastante fácil de matarlo. Él siempre llegará hasta el final de la zona y dará la vuelta. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Vale? Como tiene movimientos muy erráticos, una forma de matarlo también, lo que sería cuerpo a cuerpo, sería ir por la espalda con cuidado, esperar siempre que ataque el primero, ¿vale? Y cuando ataque, dos golpes y nos vamos. Porque luego normalmente suele hacer, aparte de ataque en carga, suele hacer una especie de corte, el barril lateral hacia atrás. Cuidado, esperar, esperar porque suele darse la vuelta a veces. Ese ataque, si nos pegamos mucho, nos puede dar, ¿eh? Lo que os decía. Si nos movemos cuando... Cuando está gritando, por así decirlo, nos puede escuchar. Y puede venir a por nosotros. Venimos por aquí. Ok. Como vemos, no hay muchos problemas. Voy a intentar. Eso sí, déjame quitarme el arco rápido. Las otras flechas. Que creo que no sé si tengo. No, tengo más flechas. Putada. Cuidado porque va a eso. Vale, como os digo, es un combate relajado, en el sentido que no os apresuréis a hacer más de un golpe, meterle un golpito, dos, si acaso. Calcula bien el tiro, como yo, que tío, ahora mismo estoy fallando. Dos golpes es suficiente. Nos vamos hacia atrás, nos escapamos un poco de él. Mucho cuidado, utilice las columnas, porque si no puede hacer eso. Debería darse la vuelta. Vale, me quedo quieto, en el sentido de que a ver si no viene para mí, creo. No, vale. Vale, quieto. No debería correr hacia mí. Vale, ahora. Vale. Entonces, es poco a poco, compañeros. Lo que decía, no os precipitéis a disparar más de una flecha. Y lo tendréis el combate prácticamente hecho. Porque cuando él grita es cuando más posibilidades tiene de pillarnos. Básicamente saber dónde estamos.
siempre hace dos golpes y grita. Pero más vale darle uno y estarnos quietos. Vale, pensé que venía a venir para mí. Normalmente si él suele dar por delante, suele más o menos como en plan saber dónde estamos. Y normalmente suele venir corriendo. Y como os digo, ese ataque no sé si me matará de una, pero muy probablemente me deje tocado. Tocado o muerto, una de dos. Casi me la como. Vale, tú digas a la vuelta, perfecto. Me espero. Voy a dar otra vuelta. Vale. Dos flechas más y el boss es nuestro, ¿eh? Si le doy, claramente. Vale. Una más. Listo. Y el viejo héroe cae. Bien, por si alguno se pregunta, su espada se puede conseguir fácilmente. Solo necesitamos imbuir una, creo que una espada. Puede una en plan cimitarra o algo así, subirla un poquito y ya está, básicamente. Y lo podemos usar con la arma de ella, forjarla sin problema. Tiene ese ataque también si usamos la arma a dos manos, la especie de onda esa que hace contra el suelo. Y poco más. Yo creo que de momento aquí ya está perfecto. Voy a ir. Si continuamos la nivel adelante, ya haremos al siguiente boss, que iremos ahora sobre la marcha, no os preocupéis. Pero voy rápidamente a la base. La arma de muñeca de héroe, por cierto. Que por cierto, no sé si puedo leer las almas, creo que no tienen descripción aquí en este juego, creo. No me he parado nunca a mirarlas, pero creo que no tienen descripción. Arma demoníaca de héroe. No tiene ningún tipo de descripción. Vale. Sí, por eso sabía que no había leído hasta ahora. Pues nada, como ya os he dicho, voy a... Como esto va a ser un episodio doble, y visto el tiempo que llevamos ya, voy rápidamente a base y volveremos. Pero antes que nada, quiero enseñar también una cosita más. Esto de aquí. ¿Vale? Vemos que es un esqueleto distinto a los demás. Por lo tanto, no sé si es algún tipo de... de héroe o simplemente alguien que... que fue aquí encerrado, prisionero. No sé, como vemos, está agarrado por el cuello, con una especie de cadena, diferente a los demás. Tiene más forma humana, más que los otros, por ejemplo, que tienen en plan corazas de hueso. Y es, creo que es el único que hay. No sé si hay más de este tipo. Creo que son intentados este. Ah, no, mira, hay más. Sí, pero esto es lo peculiar de esto: que cada cual tiene una posición distinta. Hemos tenido los brazos relajados. Este tiene los brazos en cruz. Este le falta la cabeza. Este directamente no hay nada, son unos planes de esqueletos, ¿vale? Son cosillas. Este ya se repite, ya, porque ya son muchos. Pero, vale, este tipo de detalles creo que son diferentes héroes que han llegado hasta aquí o simplemente son recordatorios de ellos. Y no son como estos, que son simplemente soldados, ¿vale? Que ahí están ahí en las piedras y ya está. Pues nada, coño, lo he dicho. Voy al nexo rápidamente y volveremos en un plis. Hasta ahora. Bueno, compañeros, ya estamos ya preparados. Les hemos subido un par de niveles y demás. Y bueno, ya estoy aquí. De paso, voy a enseñaros un momento la descripción de Archipiedra Viejo Héroe. Y a ver lo que nos cuenta del lore de esta zona. Archipiedra Demonio Viejo Héroe. Una vez purificado, los restos del héroe se ofrecen al Rey de la Tormenta, que cubre el cielo con sus alas y acude acompañado por las bestias de la tormenta. Lo que os decía, básicamente, ya el Viejo Héroe sería la última prueba. Digamos que el Viejo Héroe es el quien le deja las almas al dios de las tormentas, al rey de las tormentas, como suele decirse. Y poco más, o sea, vamos a entrar para que veáis la zona, la nueva zona. Y es eso, o sea, si el último héroe, el viejo héroe, os consideraba digno, pues os dejaba dejaba vuestra alma, ya no el cuerpo, sino vuestra alma. La dejaba ahí al rey de las tormentas para, en plan, como el alma más potente de todas. Pues obviamente, si has llegado hasta aquí, es que tienes un alma bastante tocha. Porque obviamente los débiles no pasan por aquí. Por ejemplo, yo, si fuera una de las almas con 0 almas, no me dejaría pasar de aquí, vamos, ni de broma. Pero si tuviera, por ejemplo, una cantidad incensa de almas, como 80.000 almas o algo así, porque era un héroe, simplemente él llegaba aquí, entraba por la niebla, por si, bueno, él tenía niebla directamente y dejaba mi alma ahí. Para que luego viniera el demonio de Rey de la Tormenta, que ahí viene. Pues básicamente él llegaría y se cogería el alma y se quedaría para él. Básicamente se alimentaría de esa alma.
Como vemos, este es un, creo que es uno de los bosses más grandes después del dragón, básicamente. Pero también es como igual de grande, también es igual de fácil. Ya veréis por qué. Muchas mantarrayas. Nada de otro mundo, que nada, que no nos preocupe. Y bien, entramos en la zona. Primero que nada, tenemos puesto el anillo del ladrón. Y como vemos, hay un porrón de mantas, por así decirlo. El boss se quedará dando vueltas ahí arriba hasta que matemos a la mayoría de ellas, o casi todas, por así decirlo. Así que nada, vamos a ello. Objetos por aquí, creo que hay un par de ellos nada más sueltos. Pero voy a ir rápidamente a la zona donde puedo estar seguro. Seguro de las lanzas que van a caerme en la cabeza en breve. Ya me estáis oyendo. Aquí hay un objeto. Lleva una nueva. Una lanza, dos lanzas. ¿Verdad? Seguimos corriendo. Seguimos corriendo. Y antes de gastar flechas. Ahí habían dos lagartos, si no recuerdo mal. Es que hay dos lagartos aquí y va a ser complicado apuntarles, yo creo. Armario celebrado. Vale, no le voy a dar. Y se va a suicidar. Vale, pues mira, me da tiempo a matar a los dos, perfecto. Trozo de piedra sombra luna. Y trozo de piedra sombra luna, perfecto. Pero aquí tenemos un objeto muy muy interesante. Eso es todo, exacto. Porque esto va a significar el final de este boss. Y tenemos la espada que es soberano de las tormentas. Perfecto. Os contaré esta arma ahora, lo veréis. Creo que aquí, lugar seguro. Sí, creo que aquí, directamente aquí no nos pueden dar, creo, pero no. Hay una zona más concreta que iremos ahora, no os preocupéis. A ver. Esta zona más adelante. Sí, pero si bajo puedo subir, sí, por ahí. Esto no debería serlo ahora. A ver, esto debería matar al boss primero y luego venir aquí. Pero bueno. Para coger todos los objetos, como quien dice. Creo que hay un objeto más arriba también. Lo que no recuerdo cómo se coge ese objeto. Creo que hay que subir. Por aquí no puedo subir. Vale. Ahí está al principio, perfecto. Sí, por aquí. Momento de piedra nube, obviamente las mantas, que yo también puedo semearlo. Y piedra hoja de efímero. Vale, vamos a esa casa de ahí. Aquí tenemos un hombre con las flechas sagradas. ¿Quién es este hombre? Pues básicamente es alguien que al último remedio, ya cuando vio que no podían hacer nada con la tormenta, porque se había revelado por el tema del anillo incolor, se volvió loco y empezaba a consumir más alma de lo normal. Pues básicamente aquí este es uno de los últimos supervivientes que intentó pelear contra él, pero obviamente murió. Por eso tiene las flechas aquí. Peculiar, básicamente, cuanto menos. Bien, vamos a equiparnos el arma nueva esta que acabamos de conseguir. Soberano de las tormentas. Esta arma es bastante buena, pero sobre todo es muy buena en esta zona, ya que para matar a esta manta no va a venir re chupete. Mierda, mandado. Pero como vemos, no tiene ningún tipo de requisito. Y bueno, la descripción básicamente es esa. Una espada grande legendaria, con púas en su filo. De su nombre aquel que aplaca las tormentas. Dice que los ancestros de los hombres de las sombras destruían con ella las tormentas y las nubes del cielo. Ahora abandonada y desprovista de gran parte de su poder, es una espada grande común. Sin embargo, si la blandes en el bosque de los monolitos, que es donde estamos, donde duermen los espíritus ancestrales, podrás restaurar su antiguo poder para someter a los cielos. Vale, tiene un nombre potente. Bien, la equipamos a dos manos y saltamos ataque normal. Haremos esto, ¿vale? Aquí no tiene mucho uso, pero si nos vamos fuera, tengo que voy a curarme, por si acaso. ¡Sasca!
Hala, dos de un tiro. Ahí está. No llega. A esta sí. Así no gastamos flechas contra esto. A ver. Una manta por aquí. Cuidado, que ya baja el boss. Vale. Vale, perfecto. Vale, el boss ya se ha puesto a nuestro alcance, como vemos ahí. Nos curamos rápidamente. Él suele hacer una... En plan, se va y vuelve. Vale. Dos mantas de tirón, perfecto. Lo principal siempre es matar primero las mantas. Ahí va a disparar, veréis los misiles ahora. Vale, a ver. Ahí están, ¿veis cómo vienen? Vale, si ocultamos aquí, cuando viene por ahí nos podemos esquivar sin ningún problema. Y para pegarle simplemente apuntamos y le vamos haciendo daño. Sin problema. Ahora va a dar la vuelta. Nos ocultamos aquí. Vale, cuando vengan aquí los misiles, que me empantarán todos de lleno ahí ahora. Acaba lanzándolos todos. ¿Ves cómo vienen? Suena un montón, pero se pueden esquivar, como vemos, sin problema. En el sentido que nos juntemos ahí y ya está. Y nada, ya pegarle a saco. También, si queréis, podéis matarlo con flechas. Pero teniendo esta arma, la verdad, no es algo que recomiende. Creo que ya está. No, pues vamos a tener que esperar una vez más. Lo típico, una vez más que venga para aquí, ya está. Y acabamos con él. Como dije antes, nos escondemos aquí atrás. Porque cuando dé la vuelta, van son los misiles y todo el tema. Venga, va, dispara. Él se posiciona por ahí. Siempre hace lo mismo, siempre el mismo recorrido una vez que baja, ¿vale? Así que no hay problema, los ponemos aquí. Esquivamos los misiles. No puedo pegarle todavía. Y ya está. Ah, tomamos por saco el rey de las tormentas. ¿Habéis visto? Simple, sencillo y para toda la familia. No tiene más. No tiene más. Es así, el boss sencillito. Y bueno, hemos acabado ya con el altar de las tormentas. 40.000 almas que nos dan el chavalín. Nada mal, la verdad. Vamos a ver si nos han pegado un par de piedras más por aquí, por esta zona. Aquí hay una. Ya que las mantas suelen dar bastantes piedras. Y creo que nada más, ¿vale? Y ala, compañeros. Terminado. Altar de las tormentas finalizado, ¿vale? Esta espada ya no podemos quedar, pero después. Aquí tiene este uso, pero fuera de esta zona no tiene. Vale, pues nada, ya hemos terminado esta zona. Y por lo tanto también habremos acabado esta parte de aquí. Ya solo nos faltará nada más que la última, que es Valle de Corrupción. Y boletaria, termina boletaria. No nos queda poco, nos queda bastante poco ya para terminar el juego, Por lo dicho, mañana voy a volver al Nexo. Volveré a la zona principal de Altar de las Tormentas para hacer el evento en Tendencia Blanca. Y ya está, así que bueno. Yo voy... Bueno, no voy a parar todavía. ¿Qué coño? Bien, una cosa peculiar, lo que os dije. El arma, aunque lo usemos ahora a dos manos, no tiene el efecto de antes. Podemos meter una espada normal y corriente. Si vamos a dos manos, lo mismo. Pero esta arma tiene una peculiaridad para en PvP, que si lo usamos... Se puede mejorar, por cierto. Cuando pegamos con el ataque fuerte, este ataque, aparte de que sea bastante más rápido que una espada grande, desequilibra. Básicamente, si le pegamos a alguien con esto, lo tiraremos al suelo, básicamente, y así sucesivamente. ¿Vale? Creo que podré probarlo después contra Sasuke. Otra buena esqueleto, después lo probaré si no. Hey, you over there. Tú. You seem to have your head about you. Come here. I have a proposal for you. Do not be afraid. You have much to gain. Vale, pues este es Satsuki. ¿Quién es? Pues básicamente se sabe poco de él. Básicamente es una persona que viene de las tierras del este, donde se hacen las Uchigatanas y todo este. Entonces, bueno, tierra del este no. De un país muy lejano o algo así era. A ver, déjame ver cómo ponía la descripción, que ahora mismo no me acuerdo si de memoria. Forjado en un país lejano, sí, un país lejano.
Vale, pues esto es una persona que viene desde ese país muy lejano con una misión. Básicamente, lo nos contará ahora, así que no os preocupéis. Voy a coger rápidamente esto, frente a la cuchilla, que son muy importantes para mí ahora mismo, y a ver qué nos cuenta. Ah, su misión. Está buscando un recuerdo de su padre. Makoto, I will offer you demon souls if you can help me find it. Simple y sencillo, su misión es esa. Ha venido hasta aquí buscando la espada del... bueno, un recuerdo del padre, supuestamente. De una espada llamada Makoto. Una espada legendaria, igual que la que tenemos también conseguimos antes, de la sin empuñadura. ¿Dónde está esta espada? Bueno, ¿recordáis dónde estaba San Urbano? ¿Vale? Que había una especie de... os dije que había un objeto ahí arriba que se podía coger en tendencia pura blanca. Pues ahora es el momento de conseguirla. The Makoto chooses its owner, but he who harbors self-delusions should at once be warned. The Makoto is no sword for the faint of heart. Vale, pues dicho esto, él no nos va a contar nada más, va a seguir esperando aquí. Sí, sí, lo que tú digas. Vamos a volver rápidamente al... bueno, voy a ir rápidamente yo a la zona de esta, haré aquí un pequeño corte para que no tengas que traer esto y enseñar exactamente el lugar. Vale, para llegar a la zona donde está la Makoto, la espada que tenemos que conseguir, es muy fácil, no tenemos que venir a esta piedra, que es la segunda, después matar al adjudicador. Venimos por aquí, nos dejamos caer aquí mismo si queréis, sin problema, pum, 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 por aquí ahora. Aquí, como os dije, estará siempre el NPC este que no estará vendiendo objetos. Oh, hello. Vale, no dice nada más, creo que no nos cuenta nada. This is where the ancient seek winds in life and meet winds in death. That was the warrior's code. Oh, mira. And all that's left here now is a fine pile of dust. I've never been so wrong about a dig. I've disgraced the blige line of grave robbers. Vale, nos cuenta un poco la historia de él, que la verdad que esto sí no lo sabía ni yo, sinceramente. No sabía que cambiaba el texto una vez que completamos la zona. Pero nos contó también parte del lore de esta parte de o sea, de lo que es de Altar de las Tormentas, pero siempre se va el nombre. Nos cuenta la historia de lo que os decía antes, básicamente, que digamos que la divinidad o lo que sería lo mejor no viene cuando estás vivo, sino cuando mueres, ¿vale? Básicamente está diciendo que hay una deshonra... Vale, lo que tú digas. Vale, cambiamos de arco perfectamente. Vamos aquí a la zona de farmeo de armas, como siempre digo. Dos flechas, pim, pam. Ya tomo por saco la parca y tomo por saco todos estos tíos. Hala. Vale, sin anillo nos dan 4500 almas. Nada mal. Creo que nos podemos dejar caer desde aquí, cayendo en la tumba, y no morir. Telicuá. Frente a piedras una luna. Ahora sí, nos vamos a caer por aquí. Simplemente seguimos las piedras, por así decirlo. Y podemos bajar por aquí, cosa que recomiendo. Ya que si no, vamos a perder bastante vida. O sea, voy a perder un cachito. Puedes bajar dejándote caer por el agujero, como bajamos al principio. Pero antes no perdías vida y ahora sí la perderíamos. Y aquí no hay nadie, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí está, lo que decía, lo que estaba antes aquí arriba encima de la piedra, ahora está aquí abajo, ¿vale? En este cadáver. Y es exactamente espada mágica Makoto. Vale, aquí tenéis la espada. Ahora simplemente tenemos que ver dónde está Satsuki y entregársela para que... bueno, entregársela, quedárnosla. Es una decisión que tenemos que hacer ahora. Ya veréis ahora lo que pasa. Aunque eso sí, antes que nada voy a enseñarosla. Antes de continuar, es espada mágica Makoto. Cogemos una espada también tocha. Tocha me refiero de la... tipo katana, me refiero a estas diferentes a la, por ejemplo, que es como la buchi katana o la sin puñadura. Pero tiene una peculiaridad, ¿vale? Esta espada tiene más daño físico, pero no tiene ningún tipo de bonificación de escalado. Pide menos requisitos, creo, que la buchi katana. Ah, no, pide exactamente los mismos. Pero también tiene un beneficio de sangrado, bonos efectos especiales. Me voy a tirar 327 en vez de 180, ¿vale? Tiene un plus, por así decirlo. Es muy buena katana para principios del juego, por así decirlo, pero no para largo, ¿vale? Porque una, por ejemplo, la Yucatán afilada, cuando suba más 5, va a hacer mucho más daño que esta Makoto, ¿vale? Aparte de que también tiene la misma maldición que la sin empuñadura. Leamos. Una katana sobre la que el folclore ha sembrado malos rumores. Debe su nombre al gigante de un país lejano. Al gigante de un país lejano. Damos por entendido que esto también puede ser que todas estas espadas legendarias la podríamos haber conseguido también de otra forma, o podríamos haber encontrado similares o más, si hubieran puesto el DLC que no pusieron, que era de la piedra de los gigantes, ¿vale? Recordad que eso conté en un principio, que iba a haber otra zona más, pero iba a ser en forma de DLC. Lo que pasa es que al final no la llegaron a poner porque Sony no quiso, porque pensaba que este juego no iba a vender tanto como vendió al final, básicamente por la mala publicidad que tuvo. Y bueno, sigamos leyendo. Cuando su singular y larga hoja entra en contacto con la piel, la desgarra, y según se dice, la herida nunca se cura.
es un arma maldita que devora la energía vital de quien la empuña. Sin embargo, los guerreros siguen sintiendo una gran atracción por ella. Lo mismo, esta espada, en vez de hacernos daño por ataque, ¿vale? No hace daño por tiempo. Como vemos, como tengo un anillo de regeneración, no se nota. El anillo no, el escudo no se nota mucho. Pero también, si lo acompañamos, por ejemplo, con el anillo de regeneración, que tengo por aquí, debería tenerlo. Podríamos equiparla sin que perder prácticamente vida, ya que lo que perdemos lo recuperamos. Y creo que recuperamos hasta más. Lo dicho, también es lo mismo que antes: daño por tiempo, ¿vale? Pero nada más. A ver, por aquí. Vale, yo voy a volver sobre nuestros pasos, ¿vale? Voy a enseñarle esta espada a Satsuki. Y nada, a ver qué nos cuenta. Porque tenemos dos opciones: o entregársela cuando lleguemos hasta él, o pasar y quedárnosla. Ambas decisiones son, digamos, correctas en un sentido, ya que pasará algo que no puedes evitar. Vale, compañeros, antes que nada nos acercamos rápidamente, sacamos el arco y matamos a ese esqueleto antes que nos dé problemas. Si la atinamos, claramente. Ahí está. Vale, ahora sí, vamos a hablar con Satsuki a ver qué nos dice. Era Makoto. Expecting the Makoto to warm up to you. Nonsense. Your very touch soils her impeccable hilt. May you plunge to the depths of hell for your unsavory insolence. Bien, ahora nos ataca. Esto me pasa porque tenía equipada la espada, como os dije. Si no la tengo equipada, nos dirá: vale, ahí está la Makoto, ¿me la entregas? Si se la entregamos, nos atacará también igualmente. Si nos decimos que no, nos ataca como acaba de decir ahora mismo, ¿vale? Digamos que Sasuke no tiene un final bueno. Siempre intentará atacar para quitarnos la Makoto de nuestras manos. Incluso si se la entregamos, va a atacarnos también igualmente. A ver, yo también sé pegar, ¿sabes? Y tengo la Makoto. Entérate. Entérate, que vas a morir. Iba a hacerle pinchito, pero no pude. ¡Pinchito! Ahí está. Como es bastante buena la Makoto, como os dije, lo que pasa es eso. Simplemente que este hombre, el evento es este. No hay más. O sea, no va a pasar nada más. O sea, no va a entregar nada, no va a dar ningún tipo de anillo. Y este es el evento de tendencia blanca. El evento de tendencia negra es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya directamente cuando llegamos a tendencia negra estará aquí en espectro negro. Y cuando lo matamos nos dará su otra espada, que ya la enseñé anteriormente, que es la en sí de empuñadura. No tiene más, ¿vale? Su armadura y eso no la conseguimos, a menos que yo sepa. Así que nada, compañeros, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya gustado, pero ya sé que son dos episodios, ¿vale? Lo que pasa es que ahora está dividido en una parte del vídeo breve, yo la una partición, por así decirlo, y este es el bonus clip, que es la tendencia blanca de esta zona. Así que nada, espero veros en la siguiente zona, que ya será la penúltima antes de Boletaria, que será la zona final. Y espero que estéis ya casi como que deseándolo, por así decirlo. Ya queda muy poco para terminar esta serie y empezar otra más adelante. Pero bueno, ya eso veremos en un futuro. Bueno, soy Fran de Jason Freak, ha sido todo un placer que me haya acompañado en este vídeo. Y como no, espero veros en el próximo, no me faltéis. Así que, chao, chao.